La verdad, yo fui muy feliz en mi pueblo, muy, muy feliz, hasta que llegué aquí. O sea, me llevé una decepción bien fea, porque yo pensé que la ciudad era de otra manera, y no. La discriminación que uno sufre aquí en la ciudad es muy fea. Durante el periodo virreinal, pues la mayor parte de estas personas llegaron como personas esclavizadas desde África, desde diferentes regiones de África. Fue tan relevante su participación en movimientos como, por ejemplo, el de la independencia, que el segundo presidente de México, Vicente Guerrero, es de origen africano y era apodado el Negro Guerrero. Se encontraban en toda lo que hoy es México, en todas las diferentes regiones, pero en algunas regiones y en algunos periodos esta población llegó a ser incluso más numerosa que la población de origen europeo. Claro que la población indígena solía ser mayoritaria en todas las regiones, pero es muy importante considerar esta importancia numérica y también las contribuciones, cómo el trabajo de estas personas finalmente lograron incrementar o hacer crecer la economía de la Nueva España. Y no solamente tiene que ver con el trabajo, sino también con los intercambios sociales y culturales de estas personas con las personas de otros grupos. Y algo muy importante es considerar también su presencia actual y sus contribuciones actuales. Me acercan dos personas y me dicen, ¿de dónde eres? Le digo, mexicano. Y fue así como mucha risa, así como de, tú no eres mexicano, o sea. Y yo les decía, a ver, me interesa saber por qué no soy mexicano. Dice, pues porque eres negro, en México no hay negros. No somos solamente producto de dos grupos, somos producto también de miles de africanos que llegaron y que aportaron su trabajo, su cultura, sus conocimientos a la formación de nuestra sociedad mexicana. En la Constitución dice que todos somos iguales. En la realidad no es así. En la realidad se sigue discriminando al indígena, te digo, al afrodescendiente ni siquiera se le menciona, se venera al indígena muerto, Nezahualcóyotl, otros que hicieron cosas, pero al indígena que actualmente vive y que está en sus comunidades se les discrimina. Es lamentable que la Constitución a nivel federal no haya reconocido aún las contribuciones históricas y la presencia actual y por lo tanto los derechos de estas poblaciones, de la población afromexicana, negra o afrodescendiente de México. Hay una deuda histórica que tiene directamente el Estado con estas poblaciones afrodescendientes, que estamos hablando de poblaciones que viven extrema pobreza, no tienen pavimentación, no tienen agua potable, no tienen drenaje. Tenemos hasta el 2024 para modificar ese artículo y empezar a trabajar en ese reconocimiento. Y no porque yo en la vida yo necesite que me reconozcan negra, no, yo me adoro y me reconozco negra desde hace mucho y soy afromexicana y me adscribo muchas otras terminologías. Pero el hecho de que en este artículo no se nombre a la población y a los pueblos negros es una violación constante de derechos. Cuando una persona quiere acceder a un programa de salud,
Y entonces en el programa te dicen, aquí solamente atendemos a población indígena, personas indígenas, ¿de qué comunidad es usted? ¿Qué idioma habla? No, eso no es un idioma. Como no están en Inandi, entonces en automático lo tengo que descartar en un proceso de recibirlo y en automático el filtro lo deja por fuera. No me interesa si se está muriendo. Tú no puedes descartar a una población que está en la misma situación de pobreza, en la misma comunidad o en el mismo municipio, dándole prioridad a una población indígena y dejando por fuera una población afrodescendiente cuando el municipio está igual de pobre. A mí no me das el acceso a ciertos servicios que son básicos para vivir y a otros sí. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando? La falta de ese reconocimiento constitucional. En nuestros libros de texto no se habla de nosotros. Zapata, Vicente Guerrero, José María Morelos, que fueron afrodescendientes, no se mencionan en los libros de texto. De hecho, a Zapata se le menciona como indígena o mestizo. Y Zapata, justo decía él, yo soy el mestizo perfecto. Decía, porque tengo sangre española, tengo sangre afrodescendiente y tengo sangre indígena. Pero jamás se menciona en nuestros libros de texto. Vicente Guerrero era afrodescendiente y tampoco se menciona. José María Morelos no se menciona porque no hay un interés por reconocer esta raíz que tenemos los mexicanos. Siempre era como que en los libros era un cachito aquí en un recuadro hasta arriba para decir había negros y eran esclavos. Y es en lo que se reduce, ¿no? En unas imágenes de negros fuertes con cadenas. En eso se reducen tanto los africanos como afrodescendientes. En el siglo XIX empieza a incrementar el racismo. Es entonces cuando empieza a surgir con mucha mayor fuerza el racismo. También es un momento en el que la nación mexicana se está construyendo y esto ocasiona que se invisibilicen ciertas poblaciones, en este caso la población de origen africano, se invisibiliza y se niegan sus aportes justamente por este racismo que va creciendo en este periodo. Y de tal forma que para cuando llegamos al siglo XX, cuando empieza una gran inmensa campaña educativa, pues la población de origen africano ya ha sido invisibilizada durante el siglo XIX. Y entonces en el sistema educativo nacional, sobre todo en el básico, pero pensemos también en el nivel medio superior, la población de origen africano es invisibilizada y se niegan sus aportes. Los libros de texto les reducen a personas negras y a personas esclavizadas, sin considerar entonces pues esta contribución y esta diversidad, esta heterogeneidad. Si en algún momento yo no sabía o no me identifiqué o no me asumí como una mujer afromexicana o afrodescendiente, la sociedad se encargó de recordarme que era diferente, se sintió incómoda con quien yo era, lo que representaba. Y entonces en distintos contextos me violentaron de distintas maneras, hasta que llegó un punto en el cual dije, basta, no necesito reconocerme, soy, y la gente tiene que comenzar a cambiar sus hábitos, sus comentarios, sus chistes. El racismo es una ideología bastante peligrosa, ¿no? Peligrosa, ¿por qué? Porque es tan cotidiano que, o sea, puedes decir, ay, hoy es un día negro, ¿no? Y es un micro racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dando a entender, o al menos eso se entiende cuando mencionas, asocias lo negro con lo malo, ¿no? Entonces, ese ya es un micro racismo, ¿no? O cuántas veces es como de, ay, hay que mejorar la raza, ¿no? Porque no andes con ese indio o ese negro, porque no, anda mejor con un blanquito para que mejoremos en la familia o cosas de este tipo, ¿no? Y que a veces se reproduce tanto, tan constantemente, que ya se hizo parte de la vida cotidiana y ya no se toma en cuenta, ya no se ve como algo malo, ¿no? El racismo es un fenómeno que podemos decir que afecta no solamente a nivel estructural de la sociedad o a nivel institucional, es decir, por ejemplo, en la institución de educación o en las instituciones de educación, sino que también se ve reflejado en el nivel cotidiano. De tal forma que una broma o el bullying racista se ve, digamos que justifica y fundamenta y logra reproducir el racismo a un nivel institucional y en un nivel estructural.
tengo amigos que trabajan en recursos humanos. O sea, sus jefes les dicen que busquen a personas con una buena presentación. ¿A qué se refieren con buena presentación? Altos, delgados, piel blanca, ojos de color y todo, ojos de color claro y así, ¿no? O sea, y pues el cabello lacio. Entonces, o sea, dejan de lado mucha de la población, no solamente afrodescendiente, ¿no? También población indígena. Pues yo, pues he visto cambio, pues no mucho, un poco. Porque ha de ser porque ya te acostumbraste, ¿no? Pero pues todavía te ven de arriba abajo. En un museo en Coyoacán, una persona, al estar hablando del decálogo de los derechos de los afrodescendientes, esta persona se levantó y nos dijo, deben de aceptar para lo que nacieron, porque nacieron para ser esclavos y deben de aceptarlo. Y en ese momento la gente se voltea y dice, ay, sí, sí existe, ¿no? Sí te están discriminando por tu color de piel, sí hay racismo aquí, ¿no? Hay una serie de prejuicios y estereotipos que vienen, pues por lo menos desde el siglo XVIII, ¿no? En donde se piensa que las gentes que... Primero que existen las razas, ¿no? Esa gran mentira que todos nos creímos y que hasta actualmente hay gente que la sigue defendiendo o sigue pensando que existen. Pero no solo que hay razas, sino que hay razas superiores y razas inferiores, y que los que tienen un color más blanco son mejores y estéticamente son más bellos, y los que tienen un color oscuro son inferiores y no son estéticamente tan atractivos. Entonces, esos son todos prejuicios que se han construido y que tenemos que acabar con ellos. Las razas humanas no existen en términos biológicos, esto se ha demostrado ya por investigaciones científicas, estudios en genética, por ejemplo, que demuestran ya desde principios incluso del siglo XX, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, demuestran que las razas humanas no existen en términos biológicos. Cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de dejar de repetir bromas, insultos, comentarios racistas, porque teniendo en cuenta que esto abona y nutre este sistema mucho mayor de desigualdad y de racismo y de discriminación. Mucha gente lo que hace es negar su negritud, cree que es prieto, que es moreno, que es negro, porque te pega el sol, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de melanina que tienes en la piel, tiene que ver con la herencia que está ahí reflejada. Pero mucha gente dice, no, yo no soy así porque tenga abuelos o tatarabuelos o gente en el pasado, en mi familia, que sea negra. La gente perdió su historia, su identidad. La gente olvidó quién es porque nadie se lo dijo, porque su historia no lo refleja, no lo expresa. Se desconoce mucho nuestra historia, justo porque hubo toda una escuela sobre cómo debía ser la sociedad mexicana. Y empezó con el mestizaje. O sea, dejamos de ser afrodescendientes, indígenas, españoles, y nos convertimos en mestizos. Y entonces, ahora pues ya no queremos ser afrodescendientes, ya no queremos ser indígenas, queremos ser lo más parecido a la sociedad que nos venden en la televisión, en las revistas, en internet. O sea, nadie quiere ser indígena ni afro porque son las personas que son discriminadas. Entonces, pues nadie quiere ser discriminado. Muchas veces las poblaciones indígenas y afrodescendientes que durante siglos han sufrido de discriminación y de racismo, pues evidentemente han interiorizado muchas de estas ideas y nociones racistas. Esto no significa que ellos mismos sean los culpables de reproducir este racismo, sino que tenemos que tener en mente que el racismo es una estructura y un sistema que se reproduce de muy diversas formas. Una de estas formas es mediante la interiorización de estereotipos y de prejuicios. Otra es mediante la imposición de estereotipos y prejuicios sobre los otros. Como se puede notar,
Mi fenotipo no es el que toda la sociedad ha marcado, que es gente negra. Sin embargo, yo viví y he crecido en Cuajinicuilapa, que es un pueblo 100% afro. Entonces, yo tengo mi resistencia, mi identidad afromexicana desde la gastronomía que yo cocino, desde lo que yo bailo, desde lo que yo digo, lo que siento y también el racismo estructural que me ha atravesado. Yo abonaría como más a una campaña de sensibilización, de resignificar sin victimizar a la población afro. Yo recomendaría a título personal a toda la población es buscar en su árbol genealógico, porque mucha gente, a pesar de tener el cabello rizado, a pesar de sentir la música, a pesar de sentir esa identidad con la costa, ¿no?, o con algún pueblo afro, de repente se niega. Para empezar a sensibilizar a la sociedad, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si yo no conozco mi historia, ¿cómo la voy a defender? ¿Cómo voy a entender quién soy? ¿Cómo voy a identificar por qué tengo este color de piel y estar orgullosa de ese color de piel? ¿Cómo voy a identificar que esas costumbres que tengo, o esa forma de bailar, o esa forma de hablar, viene de un pasado del cual debería de estar orgullosa, de estas personas que llegaron de un continente tan alejado, que pertenecían a culturas tan importantes? Hay que recordar que del continente africano salió el Homo sapiens, el ser humano salió de ese continente. Entonces son historias que nos han ocultado, llenas de prejuicios, llenas de estereotipos, y que si no las trabajamos, no las conocemos y no estamos orgullosas y valoramos esa historia, difícilmente vamos a acabar con el racismo. Pues uno no se debe de avergonzar por lo que es. Uno debe de sentirse orgulloso de su raza, de sus raíces. Luego me dicen, ay, es que tú eres una negra hermosa, luego me dicen. Y pues yo me siento halagada. En el caso de México, recordar la esclavitud es honrar la memoria de las personas de origen africano. No debe ser comprendido como un nuevo reduccionismo de estas personas a la esclavitud. Justo los sitios de memoria que se han declarado en México, actualmente son 3, es el sitio de memoria de la esclavitud y de las personas afrodescendientes. Es un proyecto que nació con un programa internacional que se llama La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO, en 1994. Y la idea de uno de los proyectos de este gran programa es dar a conocer este proceso triste, difícil, de la llegada de esclavos a distintas partes del mundo. Un proceso de comercio de personas que no ha tenido el suficiente reconocimiento, que en algunos países de África sigue sucediendo, que en México hay trata de personas. Tenemos que hablar de esos temas, aunque nos duela, y tenemos que hacer películas, sitios de memoria y seguir hablando de eso para erradicarlo y para que ninguna persona vuelva a ser comerciada y ninguna persona sufra y enfrente el racismo. Tenemos que hablar y reconocer que hubo personas esclavizadas y reconocerlo con orgullo porque son personas resilientes que, a pesar de haber enfrentado problemáticas muy difíciles, de haber sido secuestrados de sus lugares de origen, de haber sido traídos, sometidos a países como México, sobrevivieron. Y los descendientes de esas personas están aquí hoy en día. Entonces, eso hay que también festejar. ¿Qué se siente ser afromexicana? Pues yo te puedo decir que para mí es maravilloso. Yo me siento súper orgullosa de mi negritud. Todo el tiempo la veo expresada en mi discurso, en mi día a día, en mi trabajo. Los rasgos o el fenotipo facial no te definen. Tú te defines porque tú decides creer y asumirte hermosa, bella, negra. O sea, creo que en realidad la negritud es una de las características de la afrodescendencia, sí, pero no es lo que te define. Nos define precisamente la historia, nos define nuestra identidad, nuestra construcción de identidad, nos define quiénes queremos ser y quiénes somos actualmente. ¿Qué es la afrodescendencia? O sea, ¿se termina cuando pierdes el color de piel? ¿Se termina cuando pierdes el cabello chino? ¿O tiene más que ver con una ideología o cultura, como tú lo mencionas?
La autoadscripción afromexicana, afrodescendiente o negra no tiene nada que ver con el color de la piel. Son dos temas diferentes. Se pueden traslapar en muchos aspectos, en muchos sentidos, pero son dos temas diferentes. Porque si no, nos vamos por una salida fácil, pero una salida finalmente artificial y simplista, que es el de la pigmentocrasia y el de los tonos de piel. Estamos hablando de otro aspecto un poco diferente, que es la autoadscripción negra, afromexicana o afrodescendiente, que nos va a llevar hacia precisamente el reconocimiento de los derechos humanos individuales y colectivos de una población específica, que además es heterogénea dependiendo de las regiones en la que se encuentra. La autoadscripción es una de las formas de adquirir la afrodescendencia, es decir, yo me siento afro, yo me considero afro y me asumo como tal. Otra adscripción es el territorio, que es el lugar donde nacimos. Mi caso, que yo nací en Cuajinicuilapa, crecí, mi contexto es de Cuajinicuilapa. Y pues respecto al fenotipo, que es lo obvio, ¿no? El color oscuro de piel y el cabello rizado. Busquemos nuestras raíces, empoderémonos y luchemos por lo que realmente nos corresponde. Resignifiquemos lo que es ser afromexicano.